fusión del alma en la divina voluntad. Jesús, hagamos todo juntos. Fundámonos el uno en el otro en los deseos y en el amor para fundirme en los deseos, en la voluntad y en el amor de todas las criaturas, para que todas queden renovadas en tu voluntad. Y luego, fundo todas mis partículas en las tuyas, para fundirme en las partículas de todas las criaturas, y así darte en nombre de todas el amor la gloria y la satisfacción que todos te niegan. Y para ponerle a este acto un sello, Jesús, te pido tu santa bendición para mí y para todos. Amén. Atormentado Jesús mío, he aquí que te conducen de nuevo a Pilatos. Nuevas penas te esperan. Después de haberte condenado a la flagelación, te despojan de tus vestidos y te atan a la columna para flagelarte bárbaramente. Abrazo tus pies divinos y hago resonar en cada golpe que recibes mi te amo. En cada pedazo de carne que se te arranca, en cada llaga que se forma en tu cuerpo, quiero gritar mi te amo para implorar que tú nos despojes del vestido de la voluntad humana y nos cubras con el de la voluntad divina. Flagelado Jesús mío, estás irreconocible. Mi corazón no soporta tanta vejación y sin embargo tus enemigos aún no están contentos. Quisiera ponerte a salvo, oh mis, te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, quisiera arrebatarte de aquellas iniguas manos que lejos de tener piedad de ti hacen que los verdugos te coronen de espinas. Que te cubran con una púrpura andrajosa y tratándote como rey de burla, te ponen una caña en la mano. Jesús mío, vida mía, mi, te amo, recubra cada espina que te traspasa la cabeza y suavice tu atroz dolor. Y tú, quítanos la corona de burla con la que nos coronó el querer humano. Despójanos de su púrpura andrajosa y quítanos de la mano la caña de tantas obras vacías. Danos la corona de tu divino querer. Concédenos su púrpura real. Que nos hace tus verdaderos hijos y haga que el cetro de mando de tu fiat gobierne y domine nuestras almas. Jesús, Rey mío, mi mí te amo, te siga y te sea alivio en el acto en que resuena en tus oídos la condena a muerte al grito de crucifícalo, crucifícalo. Yo también hago escuchar fuerte mi grito y pongo, te amo, en cada voz, en la boca y sobre los labios de todas las criaturas. Y digo, Jesús, que sea crucificada la voluntad humana. Y que reine la tuya. Por el dolor que sufriste al ser condenado a muerte, líbranos de la muerte que damos a tu fiat en nuestras almas. Haz que nuestra voluntad muera a sí misma y que tu divino querer resurja dominante y forme su reino en todos nuestros actos. Bueno, bienvenidos hermanitos a este día 24 de nuestro retiro cuaresmal con las horas de la pasión. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la hora 16 que corresponde a la flagelación y hablaremos específicamente sobre cómo hacer giros con la preciosa sangre de Jesús que lo vamos a ir aprendiendo en la práctica después de haber dado un poquito la plática de esta hermosa hora. Después de haber hecho nuestro acto preventivo, haber escuchado estos hermosos giros hechos por la sierva de Dios Luisa Picarreta y introduciéndonos ya en este mar de la pasión de Jesús, porque ya vamos adentrándonos cada vez más. Eh, ya, en el, ya estamos en la hora 16. Y bueno, en el día de hoy tenemos a nuestro Señor amado aquí presente con nosotros, como siempre en vivo, para que. Él sea el que guíe este retiro y que sean sus palabras las que retumben en nuestro corazón. Así que bueno, eh, vamos a hacer un pequeño, una pequeña oración también para sellar este día con las palabras que nos, Jesús nos enseñó, que contienen todo un itinerario de vida espiritual. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mm -hmm. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. fia voluntas tua, sicut in cielo in terra. Pane nostrum cotidianum da nobis hodie. Et dimite nobis debita nostra, es nitibus nos nostris. En nos inducas sin tentaciones se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Gloria a Padre, el Filio, el Espíritu Santo, secuteran in principio e lo que en, en semper, nei secoli, dei secoli. Amén. Y nomine Padre, el Filio, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, pues entonces continuamos con esta hora número 16 de nuestro libro de las horas de la pasión. Eh, es, es una obra muy profunda, tiene muchísimas enseñanzas. Y bueno, vamos a comenzar. Siempre les recuerdo, voy a hacer también unas aclaraciones, aprovechen eh, el momento para escribir sus, sus aportes o sus preguntas. Al inicio del libro, cuando ustedes me han preguntado a qué se refiere el acto preventivo, eh, habíamos dicho que es el ofrecimiento de nuestras obras del día, invocando la divina voluntad, que es lo que debemos hacer durante el día. Cuando levantamos, pusimos una linda canción y pusimos algunos ejemplos. Algún, toda oración que me lleve a ofrecer mis actos al Señor es un acto preventivo. Ofrecer pensamientos, las miradas, los pasos también puedes hacerlo con tu corazón. Te damos un libro de oraciones para que veas cómo lo hacía Luisa. Más, sin embargo, el libro de las horas de la pasión tiene una oración de inicio, como un acto preventivo también, que es diferente a la... Nosotros la leímos al inicio, pero es una oración que dice eh, básicamente... Eh, se llama oración de preparación para antes de cada hora. Esa es la hora que ustedes, eh, la oración que deben leer y as, para hacerla antes de meditar el libro. As, ojalá se la aprendan de memoria. Porque es muy hermosa. Cuando dice, Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas de tu pasión. Esa es esa. Al final, terminando la hora de la oración, de, de las horas de la pasión, hay otra oración que se llama acción de gracias para después de cada hora. Es muy bonito que la hagamos, que dice así, amable Jesús mío. Tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía. Esa es la oración de acción de gracias, ¿ok? Bueno, entonces, como en esta plática vamos a compartir varias, varias frases muy importantes que tienen, todo tiene mucha enseñanza. Les traje por aquí un regalito. Lo vamos a poner a ver al centro. Porque Él es el centro de este retiro. Es el Nuestro Señor flagelado para que lo podamos contemplar. Yo me voy a hacer aquí un ladito para que sea Él, el Rey y el centro de todo. Tenemos al Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Madre Santísima. Se los voy a mostrar es bastante. Es grandecito. Aquí tenemos a Nuestro Señor en la columna. Entonces los vamos a poner así de lado para que nos ayude a contemplar cada vez esta hora de la pasión. Entonces dice así, atormentado Jesús mío, mi pobre corazón te sigue entre ansias y penas. Y al verte vestido como un loco, sabiendo quién eres tú, sabiduría infinita. Que a todos les das el juicio. Siento que estoy por delirar y digo: como Jesús loco, Jesús malhechor, y ahora serás pospuesto al criminal más grande, a Barrabás. En esta primera pasión, nuestro Señor es vestido como un loco. Recordemos que le quitaron su túnica que llevaba, que fue nuestra Madre Santísima la que se la, la hizo y le pusieron una túnica para burlarse de él y pasara como un loco. Entonces Pilatos, quien lo ve tan mal reducido porque había sido enviado a Herodes, y recordemos que Herodes tampoco lo condenó, pero sí por no haberle respondido sus preguntas, porque preguntaba con curiosidad, fue declarado loco, ya que él se sintió muy humillado por su prolongado silencio. Y Jesús le dice a Luisa en uno de los escritos de la Divina voluntad que él no le respondió porque él no tenía la disposición para conocer la verdad. Y las almas cuando no tienen la disposición para conocer la verdad, pues el Señor no da su palabra. En cambio, Herodes, que era un gentil, reconoce la inocencia de Jesús y confirma que no lo quiere condenar. Mas, sin embargo, porque él ve a los judíos que están todos llenos de rabia, de odio y de furia, y que tienen la ardiente de pues, que Jesús muera, quiere darles alguna satisfacción y es cuando pone, saca a Barrabás y al pueblo lo convoca y les pregunta al pueblo que si quieren a Jesús o a Barrabás. Y entonces todos gritan, no queremos libre a Jesús sino a Barrabás. Esa fue la opción de los judíos. Y bueno, entonces acá el Señor nos va diciendo. Entonces Pilato, Pilato ya no sabiendo qué hacer para calmarlos, ahí recibe Jesús la condena de la flagelación. Y algo muy bello es que dice Jesús que mientras los judíos se ocupaban de hacer morir a Jesús, el Señor está concentrado en darnos a nosotros la vida, en darnos a nosotros la salvación. Y hemos platicado cómo en momentos difíciles cuando nosotros recibamos alguna ofensa pues poner la mirada fija en que a través de ese sufrimiento que yo reciba está de, pues está haciéndole bien a las almas porque si lo ofrecemos y aprendemos de Jesús a no mirar las ofensas a no mirar a las personas sino a ver el fruto que produce esa cruz y ese sufrimiento entonces aprenderemos a sufrir en modo divino. Antes de hablar un poquito acerca de lo que Jesús nos enseña, de cómo Él comienza a reparar eh, al ser vestido de loco, en varios de los escritos de Luisa, que se los voy a compartir aproximadamente, saqué como unos cuatro o cinco capítulos que profundizan este misterio, dice el Señor. Eh, Vamos a leer un poquito. En el volumen 13 de septiembre 16 de 1921, Luisa estaba precisamente meditando eh, cuando el Señor estaba vestido de loco. Y Jesús nos dice que, así, ¿no? Se los voy a leer. Hija mía, no solamente en aquel momento fui vestido de loco escarnecido y recibí burlas, sino que las criaturas continúan dándome estas penas. Es más, estoy bajo continuas burlas y por toda clase de personas. Si una persona se confiesa y no mantiene sus propósitos de no ofenderme, es una burla que me hace. Si un sacerdote confiesa, predica, Administra sacramentos y su vida no corresponde a las palabras que dice y a la dignidad de los sacramentos que administra. Tantas burlas me hace por cuantas palabras dice, por cuantos sacramentos administra. Y mientras yo en los sacramentos les doy la vida nueva, ellos me dan escarnios, burlas, y al profanarlos me preparan la vestidura para vestirme de loco. Acabamos aprendiendo que en este momento de las burlas de los soldados que lo quieren hacer pasar por un loco, el Señor está reparando como nosotros también cuando nosotros no, nos queremos confesar. Y siempre caemos en la misma falta, en el mismo pecado y volvemos a confesarnos y volvemos pero realmente no hay un cambio de vida no no queremos poner manos en la obra para destruir ese vicio entonces es una burla que se hace al señor por eso cuando nosotros nos vamos a confesar tenemos que tener de verdad un arrepentimiento de corazón hacer una buena preparación a la confesión de verdad con los cinco pasos que nos enseña la iglesia para yo nunca más volver a pecar. Y de ahí hacer una resolución de jamás volver a caer en ese pecado de modulación, de chisme, de, de mentir, todo lo, todos los pecados que, que corresponden a los diez mandamientos, porque así es como uno se hace examen de conciencia. Y una, algo que te pueda ayudar mucho, por eso vemos esta imagen cuando nosotros vamos viendo cada parte del cuerpo de Jesús, cómo lo ofendió con los ojos, con la boca, con la cabeza, y ahí va uno mirando ese reflejo y espejo en que yo tengo que mejorar. Dice el Señor que cuando hay sacerdotes que celebran la misa, administran sacramentos, predican la palabra de Dios, pero su vida está... Pues no vive lo que predica, porque, pues sí, se aprende la teoría, pero no, dice él, pues no, no, su vida no corresponde a lo que él habla, ni a la dignidad de los sacramentos que administra, porque sí, el Señor los hace dispensadores de la gracia de, su sang de la sangre de, de Jesús, como vimos en en el libro del Padre Celestial a Santa Catalina, de lo que él explica acerca de por qué se les debe tanto respeto a ellos, por ser dispensadores de la preciosa sangre de Jesús, pero si no viven lo que predican, entonces es una burla que se le hace por tantas veces que predica, por las veces que administra los sacramentos, y entonces el Señor recibe escarnios, burlas, y de nuevo se le preparan las vestiduras para vestirse como un loco. Y también dice el Señor que aquellos superiores que ordenan a sus inferiores sacrificios, no un superior que le dice, mira, haz este sacrificio, haz esta oración, pero su vida es una vida cómoda, viciosa, interesada, entonces son burlas que me hacen. Porque sería como un fariseísmo, ¿no? Mire, no hagan esto, no hagan eso, hagan esto, pero, pero ellos van y lo hacen. Es lo que él dice, son burlas. Y dice que las cabezas civiles y eclesiásticas, cuando quieren la observancia de las leyes, y si ellos son los primeros en transgredirlas, también son burlas que se le hacen al Señor. Y dice Jesús: Estoy cansado de ellas especialmente cuando bajo apariencia de bien ponen el veneno del mal, o oh, como hacen de mí un juego como si fuera un juguete y su pasatiempo, pero mi justicia tarde o temprano se burlará de ellos, castigándolos severamente. Tú reza y repárame estas burlas que tanto me duelen, y que son la causa por la que no puedo hacer conocer quién soy yo. Vemos entonces en este primer párrafo todo lo que el Señor repara. Y más adelante, el Señor nos enseña a través de las horas de la pasión que esa vestidura blanca que fue puesta es la disculpa por tantas almas que se visten con la lúgubre vestidura de la culpa. Y es cuando Jesús le, le muestra al Padre toda esa furia y rabia que tienen contra Él, que las almas pues casi que pierden la luz de la razón. Y entonces por eso Él, mostrándole esa vestidura blanca al Padre, nos pide delante del Padre esa bueno repara por todos esos pecados que dice él por las odios venganzas iras homicidios y pide para nosotros la luz de la razón eh, también hermanos dice Jesús en uno de sus escritos que cuando él estaba en ese momento de las horas de la pasión él estaba reparando porque bueno Claro que más adelante vamos a ver mejor eso porque todavía aquí pues tiene su túnica, ¿no? Es cuando es desnudado. Pero de todas maneras, algo que le... Aquí, porque ya tenemos, digamos, esta parte de lo que el Señor repara y ahora más adelante vamos a aprender a tomar esa sangre de Jesús, a hacer esos giros porque esta es su introducción para que tengamos materia de meditación y ver. También como cuando ha sido pospuesto Jesús a Barrabás, que era el criminal más grande, respara a Jesús las posposiciones que nosotros le hacemos al Señor, que a veces lo posponemos por un interés vil, o por un honor, o por una vanidad, o un placer, o por la comida, o porque nos embriagamos, o por un pecado, de una dignidad. El, el posponer a Jesús es muy doloroso para él y por eso el señor acepta ser pospuesto a barrabás por reparar las pos posiciones que le hacemos a las criaturas hay que es posponer es cuando yo prefiero primero otra cosa antes que a dios a ver pongamos ejemplos porque los ejemplos es domingo y es hora de ir a la Santa Misa. Pero resulta que te llegó una visita la, a la hora de la misa, unos familiares que vinieron de lejos. Y ya es noche y dejaste la misa para las 8 de la noche. Y resulta que tú prefieres no ir a misa el domingo, que es precepto, porque en ese momento te llegó la visita y tú prefieres atender la visita. Ahí posponemos pues, a Dios. ¿Qué tal que le dijeras a la visita? Mira, vámonos todos para la misa porque es primero Dios. Pero no, es que ellos no son creyentes. Bueno, pues que te, que, que te espere en tu casa mientras tú vas a misa. Esa es una manera de uno darle primer puesto a Dios. ¿Qué tienes un hijo o una hija que vive en unión libre? Y tu hija te dice, mami, me voy a casar por la. Por la unión civil. Y entonces tú le dices a tu hija, no, pero ¿por qué no te casas por la iglesia? Porque eso no no es agradable a Dios. Y entonces al final la hija se enoja y le dice a la mamá, o el hijo, ay, pero mami, tú tan anticuada que eras. Y entonces la mamá, para no perder el afecto de su hija, decide aceptar la relación y va a la, a la ceremonia civil porque pues qué van a decir, cómo no la voy a apoyar, y al final termina creyéndose el, la historia de que su hija pues tiene un esposo cuando en realidad todavía no tiene el sacramento, y bueno, se pospone a Dios, se pone a los hijos por encima de Dios, cuando no es que se les deje amar, hay que amarlos, pero la mamá y el papá tienen la obligación de hacerle ver pues el error, no quedarse en silencio. Ya si ella escoge el camino que sea, pues ya, pero se lo dijiste. Entonces muchas veces nosotros posponemos a Dios por cositas, por, por una comilona, por una comida, eh, de pronto dejas de ir, eh, te, 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 haces tu adoración al Santísimo los jueves, pero te invitó a comer una amiga y, ay, no, mejor voy a comer y, y mejor hoy no la hago. Y así, cositas tan pequeñas como voy a posponer la oración por ponerme a mirar algo en el celular, algún, a ponerme a hablar con alguien por, por el chat, porque te entretuviste ahí en la red social, y vamos posponiendo la oración para el último del día, o las cosas del Señor para lo, para lo último. Y Él por eso lo repara. De manera que, <coughs> dice Jesús que eh, más adelante Luisa pues, dice que todos esos dolores ella los reciba y repercute en su corazón como si de cada uno de ellos fuera una herida. Y Luisa también repite las mismas oraciones y reparaciones del Señor, que ahorita las vamos a leer, unas muy bellas de cómo Jesús oraba bajo la tempestad de los golpes. Bueno, entonces esta primera parte de las horas de la pasión, y vemos esto que el Señor nos está enseñando, de las burlas, del posponerlo, para que pues nosotros también estemos atentos a no caer en estas fallas. Es lo que primero nos lo aplicamos a nosotros. Ahora, luego de esto, nuestro Señor lo ponen en una columna. Aquí vemos esta imagen que tengo delante de ustedes, al Señor, en una columna. Se los voy a mostrar. Está grandecito. Está puesta una columna. Y en esa columna los soldados le ponen muchas cuerdas. Primero que todo le quitan esa túnica, lo desnudan para poder descargar sobre su cuerpo una cruel carnicería. Ponen muchas sogas a su alrededor. Y el Señor, al verse desnudo, se tiñe de virginal pudor. Y es tan grande su confusión y agotamiento que no pudiendo seguir estando de pie, estás a punto de desplomarte a los pies de la columna. Pero los soldados te sostienen y no dejan que te caigas, más no por ayudarte, sino para poder atarte. Entonces vemos que lo toman las manos, le amarran los brazos con mucha fuerza y e inmediatamente se le hinchan y de la punta de los dedos comienza a salir sangre. Esas cadenas que le ponen las sogas también dice acá, van hasta los pies. De manera que Jesús ya no se puede mover en nada, está totalmente atado. Porque ellos se querían desenfrenar libremente sobre su persona. Y entonces ahí es cuando el Señor nos dice la primera palabra, porque Luisa está totalmente. Eh, se quería desahogar con el Señor de verlo en ese estado. No lo podía ver sufrir tanto. Y decía: Ay, Señor, pero tú que vistes a todas las cosas creadas: al sol, a las plantas de hojas, a los pájaros con plumas. Al sol le da la luz. Qué osadía poder verte así, desnudo. Y Jesús, mire lo que nos dice: Calla, hija mía. Era necesario que yo fuera desnudado para reparar por tantos que se despojan de todo pudor, candor e inocencia, que se desnudan de todo bien, virtud y de mi gracia, y que se visten de toda brutalidad viviendo a la manera de las bestias. En mi virginal confusión, Quise reparar por tantas deshonestidades, deleites y placeres bestiales. Por eso sigue con atención todo lo que hago. Ora y repara junto conmigo y cálmate. Es la invitación del de Señor. Eh, cuando una persona tiene problemas de lujuria, problemas en la parte de su sexualidad, ya sea cualquier tendencia, pues esta hora de la pasión es muy recomendable que se haga porque es es toda una muralla que nos recubre de la sangre de Jesús, aparte que repara todo lo que acá Jesús nos dice, las faltas de pudor, de la inocencia, todo lo que se re repara con los placeres bestiales, los deleites, la sensualidad. Entonces es de mucha ayuda. Incluso hay personas que se han sanado con solo meditar esta hora de la pasión, cuando tienen ese problema en su naturaleza, en su sexualidad. Meditando las horas de la pasión les ayuda muchísimo, porque el Señor va ayudándoles a obtener ese dominio propio y a ir sanando todo aquello que desordene su voluntad humana, ¿no? Entonces, también aquí es cuando el Señor dice que en el volumen 16 de enero 14 de 1924. Jesús habla porque él fue desnudado. Estaba totalmente bajo esa tempestad de golpes y le quitaron las ropas. Y Jesús nos dice que él fue flagelado, que en este misterio de la pasión, eh, él lo que deseaba era consolidar la ruptura entre la voluntad humana y la divina. Porque Qué pasa hermanos aquí les explico cuando Adán y Eva fueron creados el Señor le dio a Adán unas vestiduras de luz las vestiduras de su voluntad una vestidura que el Señor lo recubre y le da esa felicidad esa vestidura real de su voluntad le produce mucha felicidad una gran luz porque él no tenía él no se miraba a sí mismo porque estaba totalmente recubierto de Dios, de ese don, tenía en posesión el don de la divina voluntad. Pero cuando él peca al hombre, entonces hay una ruptura entre la voluntad humana y la divina. Y se produce esa ruptura, o sea, se pierde la semejanza con Dios. Y al haber el hombre ro roto en el Edén esos vínculos entre la voluntad suprema y la suya, Ahí es cuando se despoja de las vestiduras reales de mi voluntad y se viste con los miserables harapos de nuestra voluntad. Nuestra voluntad, hermanos, es débil, inconstante, impotente. Es, 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 es impotente para hacer el bien. En cambio, la voluntad de Dios para Adán era un dulce encanto y lo tenía absorbido en una luz purísima. Entonces por eso Adán no conocía otra cosa que a Dios, del cual había salido y el cual le daba completa felicidad y en el cual pasaba absorto. No pensaba para nada en sí mismo. Y entonces el hombre feliz, por eso la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser por cuanto la criatura puede recibir para hacerlo semejante a él. Pero cuando rompe esa unión de su voluntad humana con la voluntad de Dios, pierde esa vestidura real y ahí es cuando el hombre se mira a sí mismo sin la luz de la divina voluntad, que era lo que lo ponía absorto y empieza a sentir la vergüenza y empieza a sentir ese miedo de Dios. Y ahí es cuando la naturaleza siente los efectos del frío, de la desnudez y siente la necesidad del hombre de cubrirse. Por eso cuando el Señor se quita, le quitan aquí estos vestidos, Él está reparando por haber perdido el hombre esas vestiduras reales de su voluntad. ¿Ok? Bueno. Cualquier pregunta. Ahora vamos a entrar en materia con el tema de la preciosa sangre, porque todo esto que estamos viendo nos, nos ayuda para hacer esa oración en la divina voluntad que Dios quiere que vayamos aprendiendo a orar en espíritu y en verdad, y que esto también sea una verdad operante que yo lleva a mi vida práctica. Entonces comienza la flagelación, lo vimos ahora en el video. Los videos, los verdugos toman esas cuerdas, vemos en la pasión de Cristo y comienzan a golpear su cuerpo. Le empieza a salir sangre a torrentes. Dice que es en el misterio donde más derramó sangre. Y le salen surcos de sangre y le salen llagas. Jesús se vuelve toda una llaga. Y vienen luego otros soldados y, la, y le pegan con cadenas de hierro. Que la primero eran varas espinosas. Imaginemos unas varas espinosas. Si a veces uno se pincha con una rosa y le duele, y que se pincha, le, le da uno un pinchancito, un pinchazo en un piecito, en un dedito, y, o se le tierra uno las, una espinita del dedito, y cómo duele. Ahora imaginémonos con varas espinosas. Eso le sacó sangre de inmediato y se volvió una llaga. Y luego cadenas de hierro que tenían, eran puntiagudas. Y golpearan las carnes y comienzan a abrirse las llagas, a desgarrarse y comienzan a, quedar, a caer los pedazos de carne sobre la tierra. Así que ya se le ven hasta los huesos descubiertos y la sangre diluviando, formando un lago alrededor de la columna. Era una tempestad de golpes y Luisa se abrazaba a los pies de Jesús porque ella quería tomar parte en las penas y también quedar cubierta en la preciosa sangre de Jesús. Así que en medio de toda esa tempestad, el Señor ora. Ella escucha que el Señor está orando y es cuando el Señor dice: Todo aquel que me ama venga a aprender el heroísmo del verdadero amor. Venga a apagar en mi sangre la sed de sus pasiones, la sed de tantas ambiciones, de tantas vanidades y placeres, de tanta sensualidad. En mi sangre hallarán el remedio para todos sus males. Vemos cómo la sangre de Jesús, hermanos, es el remedio para todos los males de la voluntad humana que ha desordenado todas nuestras potencias, porque la voluntad humana des, eh, en desunión de la voluntad divina causa mucho daño. Dios la creó buena, pero cuando está unida con la voluntad de Dios es maravillosa porque se fusiona la voluntad de Dios, pero cuando está apartada de la voluntad divina trae muchos males. Y por eso Jesús nos invita a que vayamos a tomar esa sangre, Jesús, para calmar todas esas ambiciones, vanidades y placeres. Y nos dice el Señor que quiso formar en su cuerpo tantas llagas que en el cielo de su humanidad sean las suficientes moradas para todos nosotros, para todas las almas. Cada golpe de flagelo repare ante ti uno por uno cada clase de pecado y que al golpearme a mí sea una excusa para quienes lo cometen. Que esos golpes hieran los corazones de las criaturas y les hablen de mi amor hasta que las obliguen a rendirse a mí. Luego del Señor haber dicho esto, pues entonces los verdugos eh, ya, ya no tenían fuerzas. Le cortan las cuerdas, Jesús cae casi muerto en su propia sangre con los pedazos de carne al lado. Y en esas carnes separadas el Señor ve a las almas condenadas. Y ese es el dolor del Señor de ver muchas almas condenadas que pues se van al infierno por su propia voluntad. Ahora vamos a aprender cómo nosotros podemos salvar almas, cómo podemos aprender a orar en la Divina Voluntad, a ir eh, poniendo en práctica esta obra de la pasión que el Señor nos está enseñando. Hay un escrito de, de la de Divina Voluntad también, en la cual, Luisa, mmm, te los voy a, a leer pero les voy haciendo como la... y les, con, les voy contando. Resulta que Luisa estaba meditando en las horas de la pasión. Y entonces allí, en este momento de la flagelación, él ya empieza a escuchar que el Señor estaba orando como en voz baja. Pues porque recordemos que el Señor... Cuando ora en voz baja, eh, primero nosotros aprendemos a través de las horas de la pasión a ir orando, a, aprendiendo de, a orar como Él quiere que aprendamos a orar. Y cuando ya nosotros vamos haciendo esas horas de la pasión y vamos orando, ya es Jesús que viene a orar en nosotros. Pues esa oración se va trasplantando en nuestra vida para que nosotros vayamos aprendiendo a, a orar. Con el mismo interior de Jesús. Entonces, les voy a leer la oración. Es muy hermosa. Entonces dice Luisa: esto es del volumen 17 de julio primero de 1924 y precisamente el mes de la preciosa sangre. Luisa dice que era muy conmovedor y bello ver rezar a Jesús y Jesús le decía, vamos a rezar juntos, porque en estos tiempos tan tristes en los cuales mi justicia no puede ya contenerse por los malos de las criaturas, quisiera inundar la tierra de nuevos flagelos. Y miren la oración que Jesús nos va a enseñar, porque también la vamos a ir aprendiendo y la vamos a ir tomando posesión. Entonces dice Jesús, Padre mío. Te ofrezco esta mi sangre a ah, haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga todos sus malos pensamientos voy a leerla toda y ya la vamos desmenuzando disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas esta sangre Cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío. Esta mi sangre cubra sus manos y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circula en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Entonces, ¿Cómo podemos nosotros aprender a orar en la divina voluntad, a ir haciendo estos giros? Porque esto es lo que el Señor espera de nosotros, que vayamos a aprender en espíritu, a aprender a orar en espíritu y en verdad. Primero que todo, cuando tú vayas a meditar en la flagelación, ya sea que estás haciendo las obras de la pasión. O estás haciendo el Santo Rosario de los Dolorosos. Entonces, primero que todo, vamos a tomar, o sea, Jesús viene a orar en nuestro interior. Nosotros tomamos a la Virgen María porque vamos a ponerlo ejemplo con el Santo Rosario. Sabemos que el Santo Rosario es la oración por excelencia favorita de nuestra Madre Santísima porque es una oración sencilla. Es una oración que ha de contener una meditación, que también es una contemplación cuando penetramos en los misterios de la vida de Jesús, cuando la oramos con calma, eh, colocándole un cuerpo a esa meditación. Y entonces, en el momento en que yo voy a, a meditar ese misterio o simplemente voy a, a meditar la hora de la pasión, pues yo puedo hacer ese acto preventivo de, bueno, voy a hacerlo con la Virgen María, en unión con María, y entonces hago mi acto preventivo para pedirle la asistencia al Espíritu Santo, a la Virgen, que es importante llamar a la divina voluntad que lo venga a hacer en mí, porque por eso es que a veces no podemos girar, no podemos orar, porque no hacemos el acto preventivo, nos disponemos, que estamos muy distraídos y entonces inmediatamente visualizas la humanidad de Jesús lo imaginas allí flagelado como lo estamos viendo aquí a través de esta imagen pero la puedes llevar en tu corazón o una fotico o en lo que te ayude porque hay personas que ay no es que yo soy tan distraída que no se me queda nada bueno pues sírvete de alguna imagen que te ayude aunque sea externamente y entonces vamos a tomar la sangre de Jesús pues ya sabemos que la sangre cayó al piso. Y junto con María tomamos la sangre de Jesús espiritualmente. Ay, pero ¿cómo lo hago? Bueno, hazlo con la mente, con tu imaginación, en unión con María. En cada ave María que tú vayas haciendo, cada gota, a gota, pues puedes ir recorriendo gota, a gota esa sangre. Y dice, haz que esta sangre cura todas las inteligencias de las criaturas. Y haga vanos todos sus malos pensamientos. Ah, quiero llevar la sangre de Jesús a todas las inteligencias de las criaturas. Junto con María lo recorremos. Pero ¿cuáles criaturas? Porque tú dices, pero necesito de pronto visualizar a alguna persona. Entonces dice, bueno, si hay malos pensamientos, que dice acá que él quiere que se disminuya el fuego de las pasiones. Y ahorita recordábamos que el Señor reparaba los odios, las venganzas, las iras, los homicidios. Pues puede ser que el Señor te diga, bueno, ¿qué te parece si llevamos la sangre de Jesús a todos los presidentes? Y entonces tú comienzas en cada Ave María, que vas haciendo el Ave María, porque el Ave María te va reenvolviendo en un ambiente de paz y de luz. Es una oración divina. Es como cuando tú ves esas películas, Usted, no sé si ustedes han visto esas películas del tiempo que meten a las personas como en una máquina y las meten ahí, pues de ciencia ficción, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ir a, a viajar al, al pasado y meten a la persona en una máquina y ¡prum! eso sale pura luz y llega al pasado. Bueno, pues cuando tú empiezas a orar el Ave María, tú entras en el seno de María, que es lleno de luz. Estás entrando en el acto único y eterno de Dios, donde está allí. Eh, en Dios no hay tiempo, o sea, está el círculo de la eternidad y todo lo que entra en ese acto único y eterno, ellos se vuelve eterno. No es lo mismo cuando tú haces una oración desde, desde afuera, porque tiene el valor de un, un valor pequeño y el instante, que cuando tú la haces dentro de Dios, en su Divinidad en su acto eterno de Dios, porque entonces esa oración se multiplica al infinito. Es como lo que decíamos la vez pasada, como que tú prendes un micrófono y tiene ese micrófono, tiene parlantes por todos lados, en la creación, en la redención, en el cielo y la tierra, y tú solo lo prendes con la intención. Entonces cuando tú dices te amo, ese te amo, te amo, da la vuelta por todos lados, en el cielo, en las tierras, en las estrellas. En el firmamento, en el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si tú entras en ese acto único y eterno de Dios a través de esa Ave María, porque es a través de María, María es. Por eso es que el rosario es una oración tan hermosa y tan sencilla que nos puede ayudar a hacer nuestros giros. Ay, pero es que hermanita, eso es una, le dice algunas personas, la del rosario es una devoción y ya en la divina voluntad eso ya no debe existir porque ahora solo, eso es lo que algunas personas, eh, bueno, es que es devoción cuando ese rosario no tiene un cuerpo, cuando solo lo repites mecánicamente sin un meditar, porque por eso San Juan Pablo II decía, órenlo, tengan tiempo de meditación, pero si tú le pones un cuerpo de meditación como lo que hemos hecho, ah, yo ya sé que en la flagelación el Señor repara, todas las faltas de pudor, homicidios, iras, venganzas, todas las posposiciones, y entonces ya tienes materia de meditación, y tú comienzas, bueno, si el Señor quiere que lleve la sangre a todas las mentes humanas, para reparar todos los malos pensamientos, pues yo lo voy a hacer, entonces haces, en ese misterio de tus 10 avemarías, solo en la flagelación, a lo mejor te quedas, solo en la mente de las criaturas. Y bueno, cada Ave María voy a ir por, por las mentes de los presidentes, de los presidentes de todos los tiempos, llevando la sangre de Jesús para que sean vanos todos esos malos pensamientos que tienen a lo mejor de guerras, de sangre. Lo haces, pones la intención, prendes el micrófono, haces el Ave María. Y entonces María, nuestra Madre, que es la guía de la oración porque ella va ella lo que hace a través de cada María es ir trasplantando la vida de Jesús en ti es lo que hace y entonces pum cada María es esa fotocopiadora en, con ese flash del Espíritu Santo que va pasando y va pasando a través de tu alma y va imprimiendo el rostro de Jesús en tu alma y tú vuelvas y lo dices Dios te salve María luego que dice en los escritos de Luisa, que a cada Ave María lleva una luz inmensa y es el, le renueva el gozo a la Virgen que sintió cuando llegó al cielo. Y, y luego dice también Luisa en el volumen 25, que a través del Santo Rosario atraeremos el Reino de Dios a la Tierra. Entonces vamos a, a, a orando, tomo esa sangre Jesús, voy por las inteligencias, y voy signando cada inteligencia con la sangre de Jesús. A lo mejor le pones una crucecita al presidente. Bueno, no vamos a decir aquí nombres. Si se la pones a ese presidente y dices, bueno, Señor, por, por este presidente y todos los presidentes, pasados, presentes y futuros, para que se haga universal. Porque ahí en el acto único y eterno de Dios, esa oración se va a multiplicar al infinito. Señor, que haga vanos todos los malos pensamientos. Y luego pasas y que haga resurgir inteligencia santa. Esa es una oración íntima que nadie va a ver, que nadie va a escuchar, que la vas a hacer interiormente, tú, a solas con el Señor, no tienes que eh, hacerlo externamente, ni que todos escuchen, porque es, las oraciones entre más... Eh, íntimas sean, tienen un valor más precioso porque son más puras. Son como un perfume, como una rosa. Cuando tú ves una rosita como con un capullito cerrado, esa rosita exp expande un olor muy delicioso. Pero cuando esa rosita se abre, se caen las hojas por la complacencia, porque la gente a lo mejor viene, ay, pero es que tú eres tan divino. Y se te vienen las alabanzas y entonces esa complacencia, esas alabanzas te van haciendo caer esas hojitas de la rosa. Y esa oración pues ya no es tan perfumada porque ya vienen las alabanzas. Entonces tú haces eso interiormente entre tú y Dios. Cuando hagas un rosario en comunidad, haz el rosario como lo hacen en la parroquia, sin llamar la atención. Y es interiormente tu trabajo. como Ahí es donde nosotros vamos haciendo esos giros de manera interior y oculto, sin, porque si nos ponemos a inventar cosas que vamos a hacer que un rosario en la dina monta, porque esto es más santo y vas y repites todo lo que tú le dices al señor, es que la gente te va a mirar como raro esta que se cree. No, eso es interiormente. Entonces por eso ser como María, que la Santísima Virgen María externamente no llamaba la atención. Ni Luisa internamente era extraordinaria, pero internamente era normalita. Y luego pasamos con los pensamientos vamos a a los ojos. Y entonces tomamos la sangre de Jesús, vamos a la vista, sellamos los ojos de las almas para que no le entre el gusto de los malos placeres y no se ensucien con el fango de la tierra. Esto es impresionante, miren, es todo un itinerario, es muy hermoso. Por eso el Santo Rosario es una oración tan hermosa, es una es la condición indispensable para la vida espiritual. Ah, pero tiene que ser a través del rosario, es una sugerencia. ¿Por qué? Porque eh, en el reino de la divina voluntad no podemos separar a Luisa ni a la Virgen María. Luisa aprende de María a través de su libro de la Virgen María del Reino de la Divina Voluntad su orar interior que es trasplantado en Luisa. Pero si la Virgen dice aún en todas las apariciones, la oración del Santo Rosario es mi oración favorita porque es la oración de los pequeños. Es como la respiración. Eh, es una oración que. Eh, no se trata de hacer una tarea, no es un ejercicio mental, sino que a través de este instrumento podemos entrar en esa intimidad con Dios. Nos vamos empapando de Dios y ese amor transformante nos ayuda a ser cada vez mejores. Ustedes ven las fotos de Luisa, el, ella rezaba el rosario. En las cartas de Luisa hay una carta de ella hablándole a un prisionero nunca dejes de ser rosario. Por eso ella cuando estaba chiquita, que tenía tanto miedo a las a todas esas eh, tentaciones que le venían del enemigo, se la pasaba rezando. Padre nuestro Sea de María, el Señor la fue preparando con la oración vocal. Esa este es como le hemos visto una de las expresiones de la oración, la oración del rosario es una oración sencilla. Que nos ayuda a entrar en comunión con Dios. Para ir a ayudar, nos ayuda a ir haciendo esos giros. Porque cuando tú comienzas a hacer los giros, ya que es ese trabajo interior de amar a Dios, recibir su te amo, devolvérselo, y tú lo haces y lo intronizas a través del Ave María, el demonio no se te va a acercar para nada, porque estás rodeada de una luz impresionante y él odia al rosario. Una ocasión me tocó ver una vez una persona que estaba posesa y bastaba la persona con rezar el Ave María en latín y ustedes vieran cómo se retorcía en el piso. El demonio gritaba, cállese, sh! no lo soportaba y comenzó a botar babasa y se retorcía. Yo decía, y, y Entonces hablé con dos sacerdotes exorcistas y me decían, no, es que rezar en latín es. Es una pesadilla, eso es impresionante. Y luego, eh, hace, hace un tiempo había conocido la Virgen de la Llama de Amor, porque la conocí por el padre Sergio Hernández Ochomogo Ustedes pueden ver la entrevista ahí en el canal que se llama eh, Experiencias de un Exorcista con las Horas de la Pasión. Pero ya él ahora está retirado. Entonces el padre me decía: No, mira. Yo solamente invoco la llama de amor cuando hay una ejaculatoria que le reveló el Señor a una mujer, Elisiba Kinder Marqueos. Y él me decía: No, basta uno invocar ese, ese Inmaculado Corazón de María, la llama de amor del Inmaculado Corazón de María, que dice: Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Y me decía él: No, eso, ahí mismo sale el demonio eso es una cosa impresionante. Entonces, el otro ya hablando con otros sacerdotes de exorcista me dijo: No, eso es impresionante, Lorena me decía que, bueno, porque no lo conocen, pero decía, ah, tenía una persona posesa por años, porque a veces son procesos muy largos, y bastó que yo dijera, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, y ¡pum! el demonio metió un grito y salió esa persona impresionante. Y yo decía, wow, padre, qué potencia la del Ave María, ¿no? Porque la Virgen lo puso esa jaculatoria para estos tiempos debido a tantas infestaciones que se están dando en muchos familiares, incluso de personas que conocen la Divina Voluntad y no encuentran un sacerdote que ore, un exorcista. Entonces la Virgen dice, no, no se preocupen. Ustedes con este Santo Rosario, eso llega al demonio. Y ahí se grabé unos rosaritos en el canal que se llaman Los Rosales del Amor con los escritos de Luisa. Las meditaciones son tomadas de ella. Pero lo importante es que eh, la esencia de, de lo que les quiero decir es que la oración en la divina voluntad es una oración universal, es una oración que se multiplica al infinito, que tenemos que ampliarla. Ya no solamente es personal eh, por mi hijito, por mi papito, por mi abuelito. Si tienes un hijito con problemas de drogas, alejamiento de Dios, comienza a llevarle la sangre de Jesús en cada parte de su cuerpo, pensando no solamente en tu hijo, sino en todos los muchachos de todos los tiempos que están alejados de Dios. Entonces le pones la sangre de Jesús en la mente para que haga vano sus, sus malos pensamientos, luego en los ojos, en la boca, y puedes ir haciendo como el rosario, ¿no? Porque a veces necesitamos como darle un cuerpo a la oración, porque es que, ¿qué le digo, hermana? Bueno, haz Ave Marías, Ave Marías, y... Bueno, a mí a nivel personal me encanta la, 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 la llama de amor, porque cuando digo esa ejaculatoria, digo, es que es como baja del, del, del seno del Padre esa potencia creadora, esa luz, y pasa por el corazón inmaculado de la Virgen, y, y en ese instante es derramándose la sangre de Jesús en toda la humanidad. Entonces, le da uno como tiempo de. Por lo que se hace, pues despacio es un poquito más largo, esa Ave María, de, bueno, de ir podi, podi, pudiendo llevar la sangre de Jesús como de manera más particular, en los ojitos, en la boca, en cada parte del cuerpo. E incluso lo pueden usar por los moribundos. Así, ah, esa oración de la unidad de Jesús, ay, eso también me decía un, el Padre Exorcista, porque estas cosas las aprende uno de pronto en la experiencia de los sacerdotes. Y me dijo, mira, esa oración de la unidad se la hice a otra que estaba posesa y tal. el demonio y se metió un grito porque decía que cuando salen meten un grito que se escucha a cuatro cuadras y, y que yo de verdad padre dice, sí, es impresionante y yo, wow, dice sí, porque en esta época hay muchos sacerdotes que ya no creen en la existencia del demonio y las almitas están abandonadas, entonces ¿qué hagan? Ah, pues hagan ese rosario y la llama amor. Otras van a decir, ay, pero es que hermanita, en la divina voluntad del demonio no se acerca. Ah. Ay, Dios, pero hermanos, eso es cuando vivimos en la plenitud. Ah, eh, puede ser que a ti no, pero sí a tus familiares, que de pronto tus hijos o tu esposo no están en gracia, porque no me digan ustedes, de ustedes, que muchos de ustedes, tal vez tú sí le caminas al Señor, vas a la misa, oras por todos, pero a lo mejor tu hijo no o tu esposo o tu esposa y entonces pues ahí tú dices no, es que ni siquiera me acepta las horas de la pasión hermana, ¿qué hago? bueno, usa estos instrumentos que Dios le da, por lo menos hagan el rosario en familia, así con lo básico regala un libro de las horas de la pasión a una persona atea, que no esté en Dios pero bueno todo esto que les estoy compartiendo del valor del rosario que ya se me acabó el tiempo lo he aprendido pues de el padre Pablo Martín es, habla hermosísimo del valor del rosario y la divina voluntad. En este librito voy a, voy a mostrar porque se los voy a compartir en PDF. Es un librito que él escribió que se llama Apuntes para una fe clara en tiempos de confusión y hay un capítulo bellísimo sobre el rosario. De él ha escrito este libro, está. Por ahora solo en, des, en, dos, en este tomo, así como de manera física, lo compré en la librería espiritual, pero se los voy a compartir en PDF para que lo imprima. Porque es muy útil ahí. Que por cierto, él hoy está cumpliendo 52 años de ordenado como sacerdote de la Divina Voluntad, que conoce la Divina Voluntad hace 50 años. Y bueno, la verdad que... Yo me he formado con él todos estos años porque es maravilloso. O sea, tiene tantos libros, muchísimos, ha escrito tantos libros y son un tesoro. Y ahí se los, se los voy a ir compartiendo. No les quiero tirar toda una porque no los quiero ahogar. Basta que por lo menos ahora tengan este de las oraciones en la Divina Voluntad, que es muy bello. El de las horas de la pasión, que hemos ido viendo. Y les mandé... Les voy a mandar este, que es como una catequesis. Apuntes para una fle clara en tiempos de confusión. Yo siempre prefiero comprar los libros físicamente que tenerlos en PDFs ahí en el celular, porque se le cansan a uno los ojos. Los que usamos gafas sufrimos mucho. Bueno, hermanitos, pues los dejo con una canción hermosa, agradeciéndole a nuestro señor. Eh, por este día tan lindo. Eh, por aquí me preguntan sobre el libro de los giros. Bueno, más adelante se los vamos a compartir. El, la, el video que ustedes vieron al inicio destacado del libro de los giros del alma. Eh, voy a buscar un PDF y se los comparto. Porque tengo uno, pero fue como escaneado y no se ve bien. Entonces voy a buscar uno bonito. Se los comparto. Dentro del canal van a ver una carpeta que dice Los Giros del alma. Y ahí están, que son 24. Pero bueno, esto poquito a poco, no se me angustien. Ay, tantas cosas que me mandan. No, solamente si alcanzas a hacer las horas de la pasión, está bien, no te angusties. Mando el PDF con capítulos de profundización para los que los quieran imprimir. Y bueno, los tengan ahí, algún día los vas a poder leer, a lo mejor no, sí, bueno, pero por lo menos se los entrego. Bueno, gracias señor por este día tan maravilloso que nos has regalado, 25 de marzo, que es un día muy especial, es el día del Fiat. Y bueno, vamos a hacer una pequeña canción para alabar a nuestra madre y consagrarnos a ella, que ella es tan hermosa. Eh, un saludo para todos, que Dios me los bendiga a todos. Acuérdense de las personas de Colombia que les vuelvo a decir, sí. Que si ustedes quieren, las personas de Colombia, eh, animarse a organizar un grupito de las horas de la pasión de 24 personas. Ya ayer me dieron reporte que ya hay 21 grupos formados de los que me han escrito en Cali, Antioquia, Bogotá, eh, Santander, Bucaramanga, eh, Cartagena, Barranquilla. Me encantaría ver en otros países, en otras ciudades de Colombia, porque pues allá están los libros, entonces adelante. Bueno, un abrazo para todos en Cristo Jesús y feliz día de la Anunciación. Ay, madre mía, vengo a abandonarme como tu hijo entre tus brazos y te pido con ansia la más grande de las gracias que me anitas a vivir en el reino.